Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de murciélago con fondo degradado. Y disculpad la calidad de las imágenes, pero toda esta semana estuvo todos los días nublado y no pude sacar ni una buena foto. Y los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son la placa Kona de Square 17, estampador transparente, pinzas y la tarjeta scrapper que se me olvidó poner en la foto. También vamos a estar utilizando esmaltes de los colores rojo, negro, esmalte transparente que también usé como top quad y esmalte negro especial para estampar de Kona. Y para comenzar mi diseño apliqué dos capas del esmalte rojo de Rose Cosmetic en mis uñas. Y para facilitar la limpieza del degradado estuve aplicando el látex líquido en la zona de cutícula, que por cierto también se me olvidó colocarlo en la foto al principio del vídeo. Y para realizar el degradado vamos aplicando los esmaltes sobre la esponja, primero el rojo y después el negro. A continuación llevamos la esponja a la uña y vamos dando pequeños toquecitos para cubrir todos los huecos. Y para unificar y entremezclar los colores aplicamos una capa de esmalte transparente. Y retiramos el látex líquido antes de que seque el esmalte, ya que si no podría llevarse el esmalte de la uña. El día de hoy voy a estar utilizando el diseño de murciélago de la placa Kona de Square 17. Y voy a estar utilizando el esmalte negro especial para estampar de Kona. Y para retirar la parte sobrante del diseño voy a estar utilizando un pedazo de fiso. Y a continuación estampamos el diseño directamente en la uña. Y bueno, pues como os he dicho al principio del vídeo, me vais a perdonar por la calidad de las imágenes y como veis el diseño no se ve bien con esta luz, pero como os he dicho, estuvo nublado toda la semana y no pude grabar con mucha luz ni pude hacer las fotos en condiciones, así que lo siento mucho. Y bueno, como veis, finalmente aplicamos el top coat y ya tenemos lista nuestra manicura. Y nada, pues recordaros que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo, os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy, dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido el diseño, like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!